oponían a la regulación en el Código Civil del dominio. Yo llegaba a las reuniones con la doctora Hayton, el doctor Lorenzetti, che, me encontré con los huiches allá, no quieren saber de nada. Me encontré con la otra, no quieren saber de nada. Y no quieren saber de nada porque el dominio para ellos no tiene el sentido del dominio nuestro. Ahí la tierra, la propiedad, forma parte de su religiosidad, de su cultura, de su ambiente. Y efectivamente eso no estaba en el Código Civil y Comercial como nosotros lo habíamos regulado, que era una propiedad colectiva que creíamos era de protección para ellos y por eso estaba, pero en realidad no respondía a esta jurisprudencia que reconoce ese dominio con esta carga cultural y religiosa que para ninguno de nosotros tiene nuestra casa, por más que podamos pensar con los ingleses que cada casa nuestra es nuestro castillo, ¿no es cierto? Pero nadie le va a dar este valor religioso cultural que ellos le dan como propiedad colectiva. Bueno, entonces, la Corte condena a Ecuador, dice que violó el derecho a la consulta, que violó el derecho a la propiedad comunal indígena con este sentido y que violó, por lo tanto, la identidad cultural, porque el ambiente forma parte de esa identidad de esos pueblos culturales. ¿Y a qué condena, perdón, a qué condena la Corte? Ustedes saben que en el sistema interamericano no hay solamente una indemnización monetaria. El sistema interamericano, en esto va muchísimo más allá que el sistema europeo. Tenemos todo un sistema de reparaciones. Esas reparaciones, una parte de esa reparación es la indemnización. Pero después hay todo un sistema de reparaciones que no tiene nada que ver con una suma de dinero. Tiene que ver hasta con un pedido de perdón, hacer una escultura que recuerde el tema, un montón de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte, en lo que nos interesa, condena al Ecuador a la extracción de la bentonita famosa esta. Dice, mire, esto no puede quedar así. Esto hay que dejar limpio este terreno. Eso que hicieron ustedes, ¿no es cierto?, cuando le dijeron al actor que fue por una indemnización por responsabilidad contractual y ustedes le dijeron no porque no está probado el daño, pero sí que tenemos probado que acá hay un problema ambiental. Ustedes lo que tienen que hacer, usted actor, elimine el problema que tiene y después se lo va a cobrar al otro. Como corresponde, por supuesto que se lo dejó. Bueno, entonces la Corte lo primero que hace también, dice, mire, acá está todo esto. Entonces, esta extracción de la pentonita, ¿qué es lo que me pasa? Tengo en distintas superficies y hay muchas que tengo abajo que sacarlo todavía genera un peligro ambiental peor que dejarlo. ¿Sí? Entonces, la Corte dice, la pentonita que se encuentra en superficie, que correspondería a unos 150 kilogramos, que se encuentra en una profundidad que llegaría hasta los 5 metros, esta sí es posible retirarla completamente. Esa tienen que limpiar. Segundo, la pentonita enterrada a mayor profundidad, o sea, unos 15 o 20 metros, sería difícil de ser retirada sin causar daños ambientales, incluso con potenciales riesgos de seguridad para quienes realicen esa extracción. El tribunal dispone que el Estado deberá neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la totalidad de pentonita. Como escuchaba yo que decía ayer el doctor Lorenzetti acá, nosotros no le decimos cómo al Poder Ejecutivo, le decimos haga esto. Bueno, acá también le dijo, mire, usted lo que tiene que hacer es neutralizar, desactivar y, si puede, retire esa totalidad de pentonita que está aquí enterrada. Los medios y métodos que se implementen para tales efectos deberán ser escogidos luego de un proceso de consulta previa. Acá tengo este otro problema. Tiene que consultar con los pueblos originarios cómo va a ser para sacar todo este pentonita que tiene. Y con la enterrada a mayor profundidad, dispone que, de conformidad con las pericias técnicas, es algo mejor solución. El Estado debe determinar la cantidad de puntos de enterramiento, enterrar los cables, marcar debidamente aquí, ya así que le fui poniendo medidas más concretas.
Además, dice el Estado, deberá adoptar todas las medidas necesarias para extraer cualquier maquinaria, estructura, desechos no biodegradables que hayan quedado luego de las acciones de la empresa petrolera, porque dejaron todo eso hecho un desastre. También tengo que decirle que si se leen la sentencia van a encontrar por ahí algún informe argentino que deja mucho que desear. Pero, bueno. Pero también, como decíamos recién, dispuso varias medidas de no repetición. Esas medidas de no repetición son esas medidas que forman parte del sistema reparador. Entre ellas, por ejemplo, hay una cosa que yo no comparto en la Corte Interamericana, pero es la Corte Interamericana y hay que respetarla. Hay que respetarla. Y no le puedo andar fijándole límite a la competencia de la Corte, porque esto parece un control de convencionalidad al revés. Antes era yo que tenía que seguir la convención, la jurisprudencia de la Corte. Ahora soy yo la que le dice a la Corte Interamericana qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. No. Entonces la Corte Interamericana acá, ¿sí?, tiene estas medidas de no repetición. Estas medidas de no repetición, hay una que a mí nunca me ha convencido, pero es la Corte Interamericana y la respeto. La Corte Interamericana le tiene una fe ciega al proceso penal. Y yo al proceso penal no le tengo ninguna confianza. Y se cree la Corte Interamericana que con las condenas penales vamos a arreglar todos estos problemas. Y para mí los procesos penales no arreglan ninguna de estas condenas. No arreglan los problemas. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo dice la Corte y tendremos que respetarla. Muy bien. Entonces, entre las medidas de repetición ya vamos a ver, pedirle disculpas, esto y lo otro, y condena a pagar daños materiales, $90,000, daño inmaterial, $1,250,000 para el pueblo sarayaco. Y les dice que como ellos tienen propiedad colectiva, bueno, van a hacer, eso se va a destinar esa plata para la educación, para la salud, para esto, para el otro. Bueno, ahora vamos a ver qué hicieron los indios con esa plata. Entonces, 22 de junio del 2016, acuérdense, la sentencia del 2012, ¿sí? Va. Y tenían que ir haciendo las cosas así como la Corte dijo en el caso Mendoza. En un año haga esto, en un año haga lo otro, pero vimos que pasa un año, 2 años, y no todo eso está cumplido. Bueno, acá también. Entonces, estos fueron más o menos cada año mostrándoles qué es lo que iban haciendo. Ahora me interesa la del 2016, ¿sí? Supervisión de cumplimiento de la sentencia. Entonces, dice la Corte en esa sentencia del 2016, de conformidad con lo establecido por el artículo 68 de la Convención Americana, los Estados parte de la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todos los casos que sea parte. Vayan pasando a los casos argentinos. ¡Buah! ¡A esto no hemos comprometido! ¡Punto! Sin posibilidades de andarle discutiendo a la Corte a quién nos condenó. Nos comprometemos a cumplir la decisión de la Corte. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por esta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia en su conjunto. O sea, seguimiento de la sentencia. Los Estados partes de la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios. Esto es lo que se llama en francés y en castellano igual, efecto útil de la sentencia. ¡Que se cumpla! ¡Que se cumpla! Esto que decía decir la doctora Bermúdez, ¿cierto? Esta obligación en ser interpretada y aplicada de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos. Con anterioridad, como les dije antes, había ido controlando parte de esas sentencias y dice ahora, dice en el 2016, la Corte se pronunciará sobre las otras 5 medidas de reparación. ¿Cuáles fueron esas otras medidas de reparación? Primero, programas o cursos para funcionarios militares, policiales, judiciales y otros cuyas funciones involucren relacionamiento con pueblos indígenas. Vos sos policía, vos sos de la Fuerza de Seguridad, vos sos juez, vos sos empleado judicial. Te encontrás con esos casos, tienes que saber cómo tratar a esta gente. No, no puede, no se puede.
No es lo mismo que cuando viene y te habla un abogado que llega al despacho. Hay que hacer cursos para que sepan cómo interrelacionarse. Entonces, Ecuador le había demostrado que habían hecho cursos para todo. ¿Y qué es lo que le dijo la Corte? La Corte dijo, si bien Ecuador ha venido dando cumplimiento a la presente medida de reparación con las capacitaciones, no ha aportado información que permita acreditar que ellas tengan carácter obligatorio y permanente como parte de la formación final o continua. Por lo tanto, no te la considero cumplida. Tenés que tener curso, forma permanente, continuo, porque este empleado entra hoy, mañana se va otro. ¿Sí? Bien. Por eso, para evaluar el cumplimiento, se requiere que el Estado presente información clara sobre el carácter permanente de esta capacitación. Acto público, el reconocimiento de responsabilidad internacional. Aquí ya los indios se fueron por cualquier lado, miren ustedes si no. Querían que estuviera el presidente de la República en el acto. Bueno, también no seamos tan fundamentalistas con este asunto. O sea, a ellos también les tenemos que enseñar. O sea, no es cuestión de que la Corte nunca dijo que tenía en ese acto público tenía que estar el presidente de la República. El acto de reconocimiento internacional se hizo y se hizo muy bien. Ellos se oponían diciendo que no había ido el presidente de la República. Bueno, la sentencia no decía eso, ni mucho menos podía decir. Entonces, si aún cuando las partes habían sostenido reuniones de coordinación para lograr la implementación de esta medida, mantenían una controversia respecto a la autoridad que debía presidir el acto público. La Corte constata que en octubre del 2014 se realizó en el territorio de Sarayacu el acto público de reconocimiento. Ecuador alegó que este se desarrolló en confraternidad con el pueblo Sarayacu. Los otros dijeron, ¿qué confraternidad ni confraternidad? Acá no había ninguna confraternidad. Pero dice, la Corte no cuenta con pruebas que le permitan verificar si efectivamente el texto final del discurso, porque ellos se quejaban de que a su vez el representante del Estado no le había mandado previamente el discurso para que ellos controlaran lo que iban a decir en el acto. Bueno. Por eso es lo fundamentalismo a lo que me estoy refiriendo también, con algunas medidas que tenemos que tener cuidado cuando seguimos a la Corte en algunas sentencias que hacemos nosotros también, con este criterio que tiene la Corte, que si bien está bien, tenemos que tener cuidado a ver qué tenemos del otro lado, que no nos venga a complicar a su vez la ejecución de la sentencia a nosotros. Muy bien. Yo, no obstante, el tribunal considera que el discurso de la ministra de Justicia, fue la ministra de Justicia para allá, o sea, no fue el último empleado, cumplió, dice, con lo ordenado en la sentencia. Realizar publicaciones y radiodifusión dispuesta en la sentencia. Este tribunal coincide en cuanto a la importancia que las víctimas se encuentran informadas de la publicación con inmediatez. Ellos también se quejaban de que esa información en los diarios no había sido suficiente y no había sido consultada previamente. La Corte se las da por cumplida. Indemnización por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos. Esto también se lo dan por cumplido. Ecuador cumplió, depositó todos esos dólares que vimos allí. Una cosa interesante. Dice, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia, los montos por concepto de indemnización del daño material e inmaterial fueron fijados para que se invirtiera en lo que el pueblo decida conforme a sus propios mecanismos e instituciones de toma de decisiones. Entre otras cosas, para la implementación de proyectos educativos, culturales, de seguridad alimentaria, de salud, de desarrollo ecoturístico, u otras obras con fines comunitarios o proyectos de interés colectivo que el pueblo considere prioritario. Y la Corte ahora acá, en el 2016, le dice, mire, de lo único que me ocupo es que le depositaron la plata. ¿Qué hicieron los arayacos con eso? Sabrán ellos. Esto también, ¿ven? Dice, la supervisión de la Corte concluye con la constatación de que las indemnizaciones fueron pagadas al pueblo sarayaco. En materia ambiental eso es terrible. Porque en materia ambiental, si nosotros le estamos dando plata para la reparación, lo que necesitamos es que reparen. Y el tema central ambiental, el tema central ambiental era esa famosa pentonita que está ahí enterrada, ¿no es cierto? Eso es lo que, y después todo ese es el tema. Bueno, acá pasa lo mismo que pasa en Europa cuando yo no tengo el derecho ambiental como derecho prioritario, sino que lo derivo de otros derechos, ¿sí? En Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo entró en el tema ambiental? Entró en el tema ambiental a través
del artículo 8 que habla del derecho a la vida íntima y familiar. Fíjense ustedes qué cosa loca. Pero López Otra, que es el leading case, entra por ahí. Entra por ahí porque el tribunal dice, no tengo el derecho ambiental como un derecho así enumerado en la convención. Pero nadie puede tener un derecho a la vida íntima y familiar en un ambiente destructivo, degradado, etcétera, etcétera. Y por ahí entra en el tema ambiental. Pero cuando yo no tengo el derecho ambiental como primer derecho, sino como derecho derivado, después tengo los problemas cuando tengo que hablar de la ejecución y de la eficacia. Es la verdad. Y entonces acá la Corte, que se ha ocupado, y hasta si fue la ministra o fue el presidente, si los indios tenían, no tenían razón con la publicación, si esto, si el otro, cuando tengo que hablar de la pentanita, que es lo que me interesa, entonces ahí la Corte dice que Ecuador ha tenido problemas, que se han tratado de hacer reuniones, que la última reunión que se hizo se tuvo que suspender porque fue cuando Ecuador tuvo el sismo y por lo tanto no se han podido reunir, y que, bueno, esa reunión la vamos a reprogramar durante el segundo semestre del 2016. Yo he estado buscando en la actividad de la Corte Interamericana para ver si se hizo o no se hizo esa reunión y no encontré. O sea que parece que yo no la haya encontrado no quiere decir que no se haya hecho. Pero no hay una decisión posterior sobre ese problema. O sea, el tema típicamente ambiental, y no nos queda más remedio que dejarlo con ese signo de interrogación. Le hemos pagado, todo eso. No decimos que la Corte no tenga especial preocupación por los temas ambientales. Claro que los tiene. Por ejemplo, el 24 de marzo del 2017, que se considera el Día Mundial del Agua, la Corte recibió observaciones orales sobre el impacto de los grandes proyectos de infraestructura en el medio ambiente marino. O sea, está en permanente actuación la Corte sobre todos estos derechos. Ustedes pueden leer un artículo muy interesante de Valerio de Oliveira Mazzuoli. Ahí tienen el... Yo se los dejo este power acá, se los dejo, sí, no hay ningún problema. Y acá están todos los casos, en este artículo muy bien hecho, todos los casos en los que la Corte Interamericana ha debido pronunciarse sobre problemas ambientales. Entonces ahí el autor dice que en comparación con el sistema europeo, la ecologización del sistema interamericano ha pasado lejos de cuestiones tales como la contaminación acústica, todo eso que fue lo que dio lugar en el Tribunal Europeo. Porque de hecho la gran mayoría de los casos surgen del uso constante de zonas forestales y de zonas rurales en búsqueda de materias primas, todo esto, y en este contexto los más vulnerables son los indígenas y los pueblos originarios. Y de hecho, que vamos a ver, ahora él también lo menciona, ¿no es cierto?, de los 6 casos ambientales importantes que ha tenido la Corte Interamericana, 5 han sido planteados por los pueblos originarios. Este caso contra Nicaragua, que fue el primero, y este Sarayacu, que él también lo menciona como una especie de leading case. Entonces dice, dentro del marco normativo internacional marcado por la fragilidad o por normas de eficacia relativa, la técnica de la protección por la vía refleja o indirecta parece ser una vía importante de maduración y mejora de los mecanismos, no solo del ambiente, sino también de todos los derechos humanos. Pero el hecho de que la mayoría de los casos ambientales que se ocupan de violaciones de las comunidades, pertenezcan a las comunidades indígenas tradicionales, lleva a la adopción de posiciones que difícilmente se puedan abordar de manera rutinaria en un sistema de derechos humanos. O sea, nosotros, todo esto que la Corte Interamericana ha dicho ha estado dirigido más bien a la protección de las culturas. Más que a, esta es la conclusión a la que yo saco, que puedo estar equivocada. Pero en mi opinión, la Corte Interamericana está muy preocupada por la protección de las culturas. De las culturas. Que como decía yo al comienzo, también me parece que hay que proteger, comparto con mi amigo francés, este paralelismo entre la biodiversidad en la naturaleza y la multiculturalización,
Pero hay en algunos casos en los que tenemos que tener nuestras reservas. Por ejemplo, contra Ecuador hubo también un caso de medidas cautelares entre estos indios que tenemos acá, no los Arayacu, otros. No siempre las cosas andan bien. Se pelean entre ellos, como nosotros nos peleamos entre nosotros, ellos se pelean también. Y así como nosotros somos violentos, y bueno, ellos también son violentos. Y hubo un caso en el que una tribu entra en la otra, destruye todo, incendia todo, mata a la mayor parte de la población adulta, y son dos hermanas que han quedado allí viendo cómo le han matado a los padres, se las llevan a las tribus de ellos, y ahí las niñas comienzan a convivir con quienes han sido los atacantes de su grupo. Se hace una denuncia a la comisión, Ecuador no contesta a la comisión todas las preguntas que le va haciendo la comisión de qué es lo que está pasando con esas dos niñas que para colmo de mal están en distintos grupos, una mayor y otra menor. Cuando la comisión le eleva el caso a la corte ahí le vuelve a pedir explicación a Ecuador, ahí Ecuador responde, dice que esas niñas tienen que quedar en territorios indígenas porque sería peor traerlas a la ciudad, estamos de acuerdo, que van a hacer todo lo posible para algún día juntarlas las dos hermanas, y que las dos hermanas se están acomodando, que están, que la lengua, ya manejan la lengua específica, quizás un respeto exagerado, quizás, a lo mejor efectivamente para esa niña lo mejor es lo que la corte dice, hagan, porque ellos conocen esas culturas, y nosotros esto lo estamos mirando desde nuestras propias pautas culturales. Pero quiero decirle que en la Corte Interamericana, igual que en muchos tribunales constitucionales de América Latina, y en esto a la cabeza el Tribunal Constitucional Colombiano, un tribunal al que admiro, ahora tiene algunas decisiones que yo las pongo con un signo de interrogación, como es el caso también de unos indios que hay en Colombia. ¿Qué piensan? Que cuando nacen niños mellizos o trillizos, es decir, partos múltiples, son los dioses que mandan desgracia. Entonces los devuelven a la naturaleza. Devolver a la naturaleza quiere decir dejarlos abandonados para que mueran, para que vuelvan a la naturaleza. Y esto no termina siendo condenado por el Tribunal Constitucional Colombiano en definitiva. Entonces, bueno, está bien, a mí me parece que hay que proteger el multiculturalismo, todo, pero hay veces en las que ese multiculturalismo, acá, vuelvo al caso ambiental, fantástico, estos pueblos arayacu tienen que ser protegidos, tienen que ser, todo lo que hicieron está muy bien, aplauso, aplauso, aplauso. Ahora, el tema ambiental, es el tema ambiental, es este el que tenemos que llevar y que tenemos que tratar de lograr mayor eficacia y que no quede en una mera narración de lo que estamos diciendo. Según el autor que estamos resumiendo, las normas del soft law pueden cumplir con esta función como composición de los códigos de conducta principalmente estructurados por principios como la buena fe que guía las relaciones jurídicas estructuradas por las normas tradicionales del hard case. Del Harlow, y el reconocimiento del pluralismo se verifica desde el entendimiento de que el alcance de las disposiciones de la Convención Americana no se limita a los valores culturales occidentales y que tenemos que respetar. Sí, efectivamente, tenemos que respetar. Dice este autor también que la comunicación intercultural, que es un elemento de la posmodernidad, se muestra en decisiones marcadas por un diálogo de fuentes. Es decir, la búsqueda de la solución de un caso no solo para la aplicación de una única fuente del derecho, sino por la aplicación de la fuente más favorable a la protección de los derechos humanos, independientemente de que dicha norma esté presente en un tratado internacional o en la legislación nacional. Y esto en el ambiente es, para mí, básico.
si nosotros consideramos, y creo que todos los que estamos acá lo consideramos así, si no, no estaríamos esta mañana acá, el derecho al ambiente sano es un verdadero derecho humano, este es el primero que tenemos que tener en consideración. Vamos a respetar muchísimo las multiculturas, vamos a respetar todo eso que tenemos que respetar. Pero lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es buscarle la eficacia a este derecho ambiental. Y estoy segura que con gente como ustedes van a ir, nosotros estamos viejos, pero los jóvenes que están acá se van a imaginar nuevas formas para darle mayor eficacia a todo esto que venimos declamando. Y a veces hasta diciendo contra molinos como Quijotes, contra molinos de viento. Pero nos falta eso, nos falta la eficacia. Y lamentablemente no les he podido yo traer un caso de la Corte Interamericana donde vea verdaderamente la eficacia en materia ambiental. Está la eficacia en otras cosas, pero no en ambiente. Volvemos a la frase de Lorenzetti. El gran riesgo del derecho ambiental es su falta de eficacia. Gracias. Bueno, yo creo que si nos faltaba algo para esta actividad ha sido este broche de oro que desde ya es casi una garantía, nos consta a todos los que los escuchamos a lo largo de estos años. Muy agradecido nuevamente Saida por su aporte y quiero agradecer a todos por su presencia, por su participación, por el respeto a los expositores, por la forma en que se ha llevado a cabo esta actividad. Y espero que se repita pronto. Vamos a tratar, y esto es como un anuncio, ya los colegas de La Pampa también nos han comprometido a trabajar desde el Foro Patagónico en otra actividad también de la temática ambiental, que desde ya están todos invitados, y creo que la palabra de cierre corresponde al dueño de casa, así que, Sergio. Bueno, otra vez la sorpresa para hablar. No, nada, la verdad que muy conforme, es una... yo hacía tiempo que de la época de la universidad no me ponía un poco al frente de la organización de un evento y bueno, la primera duda que uno tiene es la convocatoria, ¿no? No fue casual que elegimos Bariloche para motivar un poco, además de lo estrictamente académico, y veo que los resultados están a la vista porque tenemos la sala colmada. En cuanto a la participación propia del Poder Judicial, la verdad que felicito a todos los jueces y juezas que nos han acompañado y la verdad que sí me quedo un poco preocupado porque pensé que podían ser más. Creo que algunos colegas no valoran el esfuerzo que esto implica cuando además, les digo la verdad, nos hemos gastado en el foro 200.000 pesos para hacer estas jornadas. Así que el esfuerzo es importante y creo que sinceramente contento por quienes nos han acompañado, pero quizá un poco molesto, debo decirlo, porque creo que muchos funcionarios y magistrados no tenían excusa para estar hoy aquí aprendiendo de esta gente tan, tan valiosa como la que hemos tenido a la mano. Quizá el trato afable que todos los colegas que nos han ilustrado a lo largo de la jornada nos lleva a pensar que, como son, ¿no?, gente común, pero la verdad que si uno bucea en dónde trabajan, con quién se vincula, bueno, creo que hemos tenido ante nosotros a la punta del derecho ambiental a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Así que bueno, un agradecimiento a todos, obviamente, la presencia del doctor Lorenzetti, la presencia del doctor Caferata, la presencia de la doctora Kimmermacher de Carlucci y sin desmedro del resto de los expositores, nos ha puesto un broche de oro realmente impresionante a esta jornada. Como decíamos, la gente, los colegas de La Pampa, que lamentablemente se tuvieron que retirar porque bueno, tenían un largo viaje, ya han tomado la posta y creo que por allá por marzo y en función de las disponibilidades de las agendas de ustedes, vamos a darle continuidad a esto del derecho ambiental porque creo que, como dijimos al principio, se nos viene, va creciendo y con este panorama que dijo el doctor Lorenzetti en cuanto al retroceso de la defensa del recurso ambiental, seguramente los jueces vamos a tener cada día más trabajo. Así que bueno, muchas gracias y buen regreso a todos. Muchas gracias.